Bueno, va. Bueno, está bien. Bueno.
¿Qué? Buenos días. 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 Pidamos hoy por los difuntos Elvira Cos, Miguel Urbina, Lupita Villa, Evangelina Barrientos. Por los enfermos, Fidencio Gallegos Jr., Enedino Larios, Richard y Maico Piñón, Ana Milán. Por los que celebran aniversarios o cumpleaños, en especial Argelia Mejía. Buenos días. Y por los que tienen intenciones especiales, Dania Alemán, en Acción de Gracias, y Juventina Larios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Este es un saludo y una entrega en Dios como Padre, Hijo y Espíritu, una perfecta comunión de amor. Nos marcamos con la cruz y la Santísima Trinidad cada vez que oramos, quizás innumerables veces al día. Marcados, bendecidos y agraciados por la Santísima Trinidad, esperamos vivir y crecer cada día más y más al recibir la presencia misma de nuestro Dios en nuestras vidas. Bienaventurados los que encuentran consuelo y paz en el amor creador, redentor y santificador que es Dios. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo con el Padre Perry. La intención de esta misa es por Cleotilde Morán y Humberto Bolaños, difuntos. Favor de ponerse de pie y darse la bienvenida mutuamente para nuestra celebración. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabarte y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias, mis hermanos y hermanas. Podemos empezar esta Santa Misa abriendo al gran poder y amor de nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y Dios nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Alabados. Al Salmo responsorial todos vamos a responder: Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Cuando yo fui a mi primer parroquia 47 años pasado en San Marino, yo fui a visitar la escuela un día en el grado primero, los niños chiquitos, y era una maestra tremendo. Y yo observé un día, ella estaba pidiendo a los niños a pasar sus papeles al frente de la clase que ella pudiera colectar. Entonces ella dijo, niños, ok, por favor, pasen sus papeles en frente de la clase. Y este grupo, voy a decir, estaba haciendo, respondiendo correctamente bien rápido. Lo otro estaba hablando y no estaba participando. Entonces, ella dijo a este grupo que ellos pudieran oír, ay, grupo A, qué bonito, está respondiendo perfectamente bien. Ustedes son muy bien, muy bien. Inmediatamente ellos empezaban a colectar los papeles. Porque niños chiquitos, primer grado, les gustan alabanzas y algo positivo. Y cuando ellos oyeron que ella estaba dando un piropo a ellos, ellos empezaban a responder. En contraste con eso, 20 años siguiendo, estuve en otra parroquia y era una monjita viejita que su idea estaba control. Entonces tenía lo mismo grupo de primero. Y ella dijo, si pueden pasar sus papeles en frente de la clase. Entonces el grupo A estaba respondiendo bien, pero el B no. Entonces su modo era decir, por favor, si puede responder, por favor. Y ella tenía, ay, no sé cuántas veces o diferentes modos a decir, por favor, por favor, por favor. Y ella siempre estaba gritando, por favor, por favor. Y yo pensé, híjole, completamente diferente. Entonces, recientemente, un amigo, un otro sacerdote que yo no conozco muy bien, tiene un amigo poco más años de nosotros, 83 años, y él, esta persona, amigo de mi amigo, dijo eso. Por toda mi vida, cada día mi papá dijo a mí, menso, idiota. Él estaba siempre criticando, siempre diciendo, tú nunca vas a hacer nada, nada en la vida, cada día. ¿Qué efecto tienen sobre los años cuando oyen su papá o su mamá o abuelito, la persona en que creen mucho, diciendo menso, menso, idiota, menso? Entonces, 83 años, él siempre necesita que van a aprobarlo. Entonces, cuando él hace o dice algo, dice, está bien, ¿sí? ¿Está bien? Siempre pidiendo por una persona dice, sí, está bien, necesita eso. Y yo creo la mayoría de nosotros, si tenemos bastante amor cuando somos niños, no necesita todo a decir, está bien, está bien. Porque, por ejemplo, cuando personas di mi padre, gracias, estaba muy bien ese día, yo digo, ok, gracias, gracias. Pero yo estoy haciendo el mejor que puedo y es todo lo que puedo hacer, el mejor que puedo. Entonces, aprecio cuando una persona dice, está bien, bonito, pero no necesito eso, voy a hacer mi ministerio. Yo creo que hay una cosa que marca a nosotros como cristianos católicos. Literalmente, estamos marcándonos cuando vamos a empezar a rezar con la cruz, en el nombre de la Trinidad, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo creo, cuando yo estuve en la escuela católica como niño por 8 años y 12 más en el seminario, siempre, cada día estábamos marcándonos con la cruz. ¿Cuántas veces? En la escuela católica yo creo 20 veces por día. En la yard afuera, empezando el día, en la clase, primera cosa, antes y después cada clase de matemáticas, otro maestro vino para leer otra vez la cruz antes y después. Y otra vez por la música, constantemente, 20 veces, el mínimo por día. Y yo digo eso, ¿qué efecto este tiene sobre nosotros después años
y marcarnos con la cruz en el nombre de la Trinidad. Yo creo que eventualmente creemos eso y no necesito una explicación o nada, porque es un parte de cada día, muchas veces. Entonces, cuando yo llego a este día de Santa Trinidad, ay, es el día más difícil para mí a predicar, porque ¿qué puedo decir? La Trinidad es la Trinidad. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero yo recibí una experiencia que hizo una gran diferencia en mi apreciación de la Trinidad. Yo dije eso antes, pero mi párroco, después casi 10 años de sacerdocio, yo estuve asociado y mi párroco dijo: Padre Perry, quiero que tú van a dar un retiro o una noche de retiro a los ministros de Eucaristía y los lectores en el salón, ¿ok? Yo dije, oh, ok, ¿qué quiere que yo voy a decir? Cualquiera, tú decide. Entonces, yo decidí a llamar uno de los obispos, no el jefe arzobispo, pero uno de los auxiliares, pidiendo si él puede venir y dar esta noche de retiro. Y él dijo, sí, claro, era un buen maestro este hombre. Entonces, cuando él vino, él saludó a toda la gente, ellos estaban bien contentos. Entonces, sentado, él dijo esta pregunta, empezando su retiro: ¿cuántas personas aquí en este ministerio rezan a Dios? Y todas las manos estaban en el aire. Y él dijo, por favor, no lo hacen nomás. Ellos estaban con ojos grandes y dicen, ¿qué? Sí, por favor, no rezan a Dios nunca más en su vida. Y uno dijo, ¿por qué, obispo? ¿Por qué? Él dijo, bueno, yo estoy diciendo, no rezan a Dios en general, o Dios. Rezan a Dios Padre, Creador, o Dios Hijo, Redentor, o el Espíritu Santo, Santificador. Rezan a uno de las personas, o las tres personas, pero no en general, Dios, porque Dios creó el mundo, el universo, no el Hijo, solo el Padre, es el Creador. Y Jesús murió en la cruz, no el Padre, pero Jesús. Y Jesús dijo después de eso, yo voy a mandar mi Espíritu Santo como Pentecostés, y este van a dar todo lo que necesiten su fe. Van a recibir los dones del Espíritu Santo. Entonces rezan siempre al Espíritu Santo, el Padre o el Hijo. Entonces van a ganar todo. Y yo pensé por la primera vez, es la verdad. Y yo hice eso, pero por la primera vez yo entendí que no estaba diciendo mucho acerca de la Trinidad, pero mucho acerca de nosotros, cómo podemos ser más receptivos. Por ejemplo, en la mañana, la primera palabra de mi boca está el Padre Creador. Porque yo sé, Jesús no creó el mundo, el universo es el Padre Creador. Entonces, cuando rezo a Él, yo primero digo, yo estoy en una cama, gracias a Dios, no cerca del río, en la tierra. Yo tenía una cena anoche, no como la gente que no comió nada anoche, o ayer, o por 2 días, quién sabe. Entonces estoy lleno de gratitud, siempre gratitud al Padre Creador. Porque yo digo a Él, todo lo que tengo viene de usted. Gracias. Cuando yo rezo el Hijo, el Redentor, especialmente porque estamos marcando la cruz, yo digo, todo viene a la cruz y de la cruz a nosotros. Y la cruz es central. Yo estoy lleno de gratitud cuando, you know, yo no hice eso, pero cuando la cruz que tenía en la pared, cuando yo llegué aquí por años, yo dije, ay, ¿por qué está allá atrás? Nadie puede ver. Y me gusta mucho el Cristo resucitado, pero la cruz estaba atrás de la iglesia. Entonces un día se cayó y quebró. Y yo dije, ups, y
pero yo no hice, honestamente, la verdad. Pero yo estuve lleno de gratitud porque el grupo de la Sociedad de Altar dijo, no preocupa, padre, vamos a comprar una otra. Entonces, cuando ellos dijeron, padre, ¿quiere poner en el mismo lugar? Yo dije, no, puede poner aquí. Y francamente, es la única iglesia que yo conozco en este forma. Cuando yo entro a la iglesia, ahora yo busco la cruz y después Cristo resucitado. Y es todo el misterio de redención. Y por mí, me gusta decir, yo puedo decir precisamente el minuto cuando estamos recibiendo redención por la divinidad de Jesucristo. Es, yo creo, en este minuto después, todo lo que pasó a él, estaba arrestado, acusado, pegado, ellos estaban escupiendo sobre él, poniendo los clavos en la mano de pies y levantando en la cruz y estaba muriendo. Cuando ellos estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, y gritando malas palabras y todo, él dijo eso, padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Y en este minuto, él regresó a mí y a nosotros, nuestra humanidad. Porque él estaba liberando a nosotros, yo creo, a poner en otras palabras, tú puedes odiarme, pero no puedes forzarme a odiar a ustedes. Entonces yo recuerdo la palabra de Jesús, cuando él dijo, ustedes oyeron eso, debe amar a sus compañeros, pero odiar a sus enemigos. Pero yo te digo, Jesús dijo, yo te digo, aman sus enemigos. Bendicen los que están persiguiéndolo. Rezan por ellos que tienen odio por usted. Yo dije, si esta es salvación. Yo creo que este está escrito bien en el Evangelio que yo leí. Y hay dos cosas que quiero repetir. Dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo? ¡Wow! ¿Sí? Pero esa no es mi experiencia de católicos en general. No ustedes, otras iglesias. Pero dicen, cada vez que hacen un pecado, ¡ay! Dios va a estar enojado conmigo. ¡Ay! Tengo que confesar. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, espero! Yo tengo miedo que Dios no va a amarme. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Entonces, siguiendo, dice, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¡Yikes! ¿Al infierno? Creo que no. ¿Podemos estar condenado a un estado adentro en que vamos a odiar? Cada uno de nosotros estamos en una posición de decidir. Cuando una persona odia a nosotros, o critica a nosotros, o rechaza a nosotros, o condena a nosotros, yo tengo una decisión. ¿Voy a odiar o perdonar? Odiar o perdonar. Este es vivir sin humanidad. Como un perro, alguien puede hacer eso. Pero si una persona va a odiarme, yo puedo decir, yo te bendigo, yo te perdono. Hay un programa que yo estuve mirando en televisión, es en inglés puro. Yo no, probablemente puede buscar en español también, si pueden identificarlo. Y todo está en Inglaterra. Y ellos hablan inglés, pero yo no puedo entender su inglés. Y ellos usan malas palabras constantemente. Híjole, la gente de Inglaterra. Pero
en este programa era una persona de Nigeria, es un programa de fútbol. Entonces este joven Sam de Nigeria, él abrió un restaurante en Inglaterra de Nigeria, comida Nigeria. Pero la persona como su presidente, es prime minister, estaba criticando inmigrantes, como está pasando en este país ahorita. Entonces este Sam, un inmigrante de Nigeria, que creó este restaurante muy bonito con la comida de su país, estaba respondiendo a la prime minister diciendo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué feo a decir esas cosas? Y esta mujer dijo, bueno, no sé la palabra en español, pero en fútbol está dribbling, pateando, I guess. Él dijo a él, oh, tú eres un pateador nomás. Continúa pateador, pero no habla conmigo. Entonces él continúa a responder. Y un día, el día cuando su papá va a venir de Nigeria y él va a tener una cena grande y formal por su papá, algunos vinieron durante la noche destruyendo su restaurante, destruyéndolo y diciendo malas palabras en la pared. Y él estaba enojado, enojado. Y cuando su papá, un gran hombre de Nigeria, vino y su hijo estaba muy enojado, llorando y fuerte, fuerte. Y él dijo, voy a destruirlos, yo te odio, odio a ellos. Y el papá dijo, no, mijo, no, tiene que perdonar. Y él dijo, ¿por qué, papá? Y él dijo, porque ellos van a odiar eso más si van a perdonarlos. Perdón es un poder. Entonces, si tú haces algo mal a mí y no puedes destruirme, pero yo digo, te perdono. ¿Quién tiene el poder? ¿Tú o yo? Yo. Y estoy libre. Y Cristo dio eso a nosotros. Entonces, oh, cuando yo marco a mí mismo en la cruz en nombre del Padre y del Espíritu Santo, estoy celebrando mi redención. Él dio una libertad tremendo. Y el Espíritu Santo, bueno, como niño yo no sabía cómo rezar al Espíritu Santo, pero cada día. Yo creo, en mi opinión, no existe un minuto en el día, incluyendo cuando estoy durmiendo, que el Espíritu Santo no está dando sus dones a mí. Bendición, bendición, gracia, gracia, bendición, gracia constantemente. Y la única cosa que tengo que hacer es abrir mis ojos a ver, decir gracias, Espíritu Santo, y darme su luz, guíame. Entonces, cuando estamos abiertos, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador, estamos en relación con esta fuerza del amor que es la Trinidad. Yo no puedo definir qué es la Trinidad porque por mí es misterio. Porque ¿cómo podemos decir es un Dios pero tres personas? Tres personas distintas, pero un Dios. Es una contradicción. Pero este es que dice la palabra de Dios. Entonces, en la prefacio de la misa este día, hay una línea que colecta toda esta información poniendo una frase muy claro y muy bonito. Y vamos a rezar eso. Después, notando Dios, dice que con tu Hijo único, estamos hablando con el Padre en esta oración, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino la Trinidad de una sola sustancia. Entonces alaban tres personas iguales, tres personas distintas, pero un Dios, un Dios. Y cuando entendemos eso, yo creo, estamos teniendo una relación con Dios, quien es amor. Y cuando tenemos una relación con Dios,
quien es amor, tenemos la posibilidad que la Trinidad y la cruz puede cubrirnos, llenarnos con gracia y darnos no solamente vida, pero vida eterna. ¿De pie? Y como usual, si podemos renovar nuestras promesas de bautismo, renunciando al pecado y profesando nuestra fe en Dios. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre, autor de todo pecado? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Y gloriamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con confianza presentamos nuestras peticiones ante nuestro Dios fiel, quien escucha nuestras necesidades. Por las vocaciones a todos los ministerios de la iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios públicos, por los promotores de la educación, salud y el servicio comunitario, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios de la vida litúrgica y piadosa, a través de la conversión de los corazones y de la mente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la fuerza para enmendarnos y vivir en paz, oremos al Señor. Por las vocaciones a los ministerios de construir una comunidad fuerte y de enfrentarse al mundo con sentimientos de amor y paz, oremos al Señor. Por nuestra intención especial de hoy, Cleotilde Morán y Humberto Bolaños difuntos, y por nuestras propias intenciones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Santo, tú unes a la gente con amor. Escucha las oraciones que te ofrecemos por la iglesia, por el mundo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
orar, mis hermanos y hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, esos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo el Señor. Dios de los cielos, santo el Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosanna, hosanna, in excelsis. Hosanna, hosanna, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosanna, hosanna, in excelsis. Hosanna, hosanna, en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, y será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. El misterio de fe. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo,
José y todos que cuidan por tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente Cleotilde Morán y Humberto Bolaños. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Santo Esposo, con los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre, impotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Familia unidos en Cristo podemos rezar juntos como Cristo nos enseñó y decimos todos: Padre, líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tú, que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Gracias. ¿Podemos compartir la paz de Cristo? Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es Cristo, nuestra salvación, el amor que quita el pecado del mundo, que siempre está amándonos. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, por la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentarse por los anuncios. Tenemos una segunda colecta porque es el primer domingo del mes y este es el día en que la escuela viene a la misa 9:30. Entonces dedicamos a la segunda colecta para ayudar a la escuela. Y este año es especial porque tenemos un don de $1,000,000 para edificar y renovar mucho en la escuela. Entonces ellos piden solamente que podemos dar $20,000. Entonces estamos a mitad de eso ahorita. Entonces, su ayuda, pueden ayudarnos que vamos a responder con nuestra ayuda y vamos a tener este gran don por la escuela. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les hago la cordial invitación para pues este viernes, ¿verdad? Para quien guste acompañarnos a ahora sí a alabar a nuestro Señor, porque pues no es suficiente, ¿verdad? Cuando viene uno a la misa, o sea, no tiene, es poco el tiempo pues que pasa uno aquí, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene esa necesidad, ahora sí, ¿verdad?, de tener más, ahora sí, ¿cómo le puedo explicar? Pues puede venir aquí, ¿verdad?, y disfrutar de este momento que pasamos juntos. También mañana lunes se encuentra el Ministerio Kairos, también de 6:30 empiezan, ahí también estamos, ahora sí que son libres, ¿verdad?, de venir a cualquier ministerio que ustedes quieran. Como hay un ministerio nuevo también que se acaba de abrir, aquí mis hermanos, que es los jueves también, y ahora sí que son bienvenidos, ¿verdad? Ahora sí, pues hay que darnos el tiempo para alabar a nuestro Señor. Y Cristo vive, hermanos. Buenos días, hermanos. Sí, yo represento al nuevo grupo de Generación Divina del Espíritu Santo. Yo estoy aquí para invitarles a todos ustedes. Nosotros tenemos los servicios de los días jueves, pero la semana que viene nosotros no lo vamos a poder hacer el jueves porque la escuela tiene un evento. Entonces lo vamos a hacer solamente esta semana, el día martes. Vamos a comenzar a las 7 de la noche, pues ahí les esperamos a todos ustedes, los que gusten venir. Vamos a hablar de la palabra y del evangelio que le vamos a preparar para el próximo domingo. Gracias y tengan un lindo fin de semana y bendiciones. Hola, buenos días. Ya saben, mi nombre es Martín y una vez más vengo aquí con la ayuda de ustedes a que me den un aplauso a estos niños que me están ayudando. Son los únicos soldaditos que he tenido, llamo los pollitos. So, les pido a todos ustedes la ayuda para que si tienen un niño mayor de 11 años o niña que haya hecho la primera comunión y quiera servir al Señor, por favor, les inculquen a los niños para que vengan a ayudarle. Es un orgullo para mí tener estos monaguillos que me ayudan y le ayudan al Señor. ¿Cómo te sientes, mijo? Me siento bien agradecido. Gracias, que Dios los bendiga. Y algunas otras cosas. Yo tengo en mi mano formas de registración. Si tienen 7 años o más, hasta 100 años, y no tienen bautismo, hay un programa RCIA para asistir en la formación y preparación a recibir los sacramentos. O si es un adulto que está bautizado, tiene 18 años o más, pero no tiene primera comunión o confirmación o los dos, pueden asistirlo con este programa también. Yo tengo las formas afuera. También quiero notar que algunos gente llaman la oficina pidiendo que yo pueda ir a ungir los que están muriendo, pero yo imploro que si una persona tiene un stroke o heart attack y está en el hospital, llaman el primero o segundo día, que yo puedo ir tempranito en su enfermedad.
si espera hasta la última hora, a veces no estoy disponible y no puedo ir. Entonces está robando a la persona enferma de la posibilidad de recibir el sacramento de Dios. Van a amar y salvar, no es por Dios, pero es por nosotros. Entonces, si puede amar tempranito en la enfermedad, no, mira, alguna gente dice, pero padre, no quiero que van a ir ahorita, porque si cuando llegan, la persona van a estar lleno de miedo pensando que está muriendo. Ay, yo no soy un menso, yo no voy a decir, ay, está enfermo, está muriendo, entonces voy a bendecirlo. No, voy a decir, quiere recibir el sacramento de salud. Es gracia, es amor, es ayuda. Entonces me llama pronto y darme algunos días en caso que yo no puedo venir exactamente cuando me llama. También cerca de la puerta hay este flyers de Habit Grill, y si va a ir el miércoles con el flyer, es miércoles, y este está en Figueroa, cerca de Colorado, en Eco Park, y presente este flyer de entre 10:30 en la mañana hasta 10 en la noche. Ellos van a donar 20% de su billete al regreso a nosotros. Entonces es un fundraiser que pueden asistirnos. Y finalmente, en el domingo que viene, tenemos un fondo, uno de los fondos del Arco Diocesano que asisten en un lugar especial por los padrecitos que están retirados, jubilados. Ellos tienen un fondo que está creciendo más y más y más y más, y ellos solo toman el interés es por los padres, no el cuerpo del fondo. Entonces, este creciendo pueden pagar por el resto de la vida los sacerdotes que están jubilando y necesitan ayuda, y es mí en algunos años. Entonces, gracias por su ayuda en eso. Y vamos a dar nuestras promesas el domingo que viene o nuestros cheques, algo, y pueden asistir en este fondo. Okay, de pie, por favor. Oh, hay otra cosa. Hay una rifa afuera por una estatua de la Virgen. Es grandote, está enfrente de la iglesia. Y comida, yo creo, de Kairos. Entonces pueden engordar después la misa si quieren, okay, si tienen hambre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Amén. Vamos en la paz. Demos gracias al Señor.